y de plan de promoción minera y buscar su frente en el Consejo de Minería. Actualmente, él está ocupando el cargo de presidente ejecutivo del Instituto Geológico Minero Metalúrgico, también conocido como IGMET. Para ello, quisiera que recibamos con fuertes palmas al ingeniero Henry Luna Morales. Adelante, ingeniero, por favor, que le podemos tomar asiento aquí en el país. Le invitamos a tomar asiento primero para presentar a los invitados. Aplausos, Diego, por favor, para el ingeniero. Bien, también tenemos otra empresa que sí ha estado apoyándonos, ha estado buscando bastante, sobre todo en la región de la Libertad, desde Auríferas, desde Cruces. Y para ello tenemos como invitado justamente al ingeniero Julio Roda. El ingeniero Julio Rodas es ingeniero geólogo, egresado de la Universidad de Santa Ingeniería, en vía con 25 años de experiencia en la industria minera, liderando proyectos de exploraciones, experiencias con minerales de oro, plata, cobre, polimetálicos, proyectos no metálicos como potasio, cuarzo y carbón. Ha trabajado en minería de Yanacocha por 20 años, responsable de geología para la mina de San José y el proyecto PIBIS, encargado de las exploraciones del sitio minero Conga, y las exploraciones regionales en Buenaventura, también como consultor independiente en UACC de Geología de Minas. En América Potash también fue gerente de servicios técnicos a cargo de los proyectos de salmueras, de sodio y potasio fosfatos, también con Pacasmayo, y también como superintendente de geología para el proyecto de carbón en la comunidad de la Costa Chica, como Viracocha Mining Service, consultor senior, gerente de diferentes proyectos también de oro y también polimetal. Buenamente de recursos, jugamos ella, y ahora actualmente está como geólogo senior en Orígenes Tres Cruces, encargado de la área geológica. Queremos invitar con fuertes palmas al ingeniero Julio Rodas. Le invitamos a tomar asiento, ingeniero Julio. Hay un fuerte palmas de la mano de Chile, por favor. Bien. Finalmente, también tenemos la empresa Datamine, quienes se han incorporado en estas últimas fechas con nosotros. Ahí estamos en constante comunicación y para ello quiero presentar justamente en esta oportunidad a la ingeniera Rocío García. Ella es ingeniera geóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 11 años de experiencia y cuenta con una maestría en geomecánica y geotecnia por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, especialista en movimiento, mapeo fotogramétrico y control de estabilidad. Cuenta con una amplia experiencia en el rubro minero, actualmente es gerente técnico del área de geología de Datamine Perú. Es parte del staff de consultores para Datamine Natam, liderando proyectos de modelamiento y mapeo estructural para importantes mineras como Hochschild, Las Bambas, Volcan, Glencore, entre otras empresas mineras. Ahora sí, chicos, por favor, reciban con fuerte aplauso a la señora de García. Muchísimas gracias. Ahí justamente vamos a iniciar ya con la presentación. En esta primera oportunidad iríamos con el ingeniero Fernando Luna por parte de IGMET, prosiguiendo después con el ingeniero Julio Rodas por parte de Auríferas Tres Cruces, y finalmente con la ingeniera Rocío García por parte de Datamine. ¿Sí? Si nos apoyan, por favor, con la presentación para el ingeniero Fernando Luna, le damos el pase para el pollo. El pollo está en sus manos. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya. Quiero agradecer la invitación de los amados miembros para estar el día de hoy compartiendo con ustedes esta mañana inaugural de Conamí y del Enamí. Estoy acompañado también de dos reconocidos especialistas y mi tema es más desde el punto de vista público, el sector energía y minas del INGEMET, y seguramente el ingeniero Rodas, con su valiosa experiencia en la parte geológica, enriquecerá esta mañana en la presentación. Entonces yo voy a hablar básicamente del ejercicio de la actividad minera en el Perú
sobre todo mostrar el potencial minero que tiene el país. Como ustedes saben, la minería no es una actividad nueva, es una actividad ancestral, es parte de nuestra cultura, parte de nuestros antepasados, y lo que hacemos actualmente es mantener esa cultura, ¿no? Seguimos siendo líderes a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica en muchos productos mineros que lo vamos a ver más adelante. Acá está esa parte que conocemos como patrimonio cultural de la nación, Trujillo y Lambayeque, al igual que Piura, ¿no? Hubieron culturas que conocieron, conocieron los minerales, conocieron el oro, conocieron el cobre, supieron hacer aleaciones, y todos los museos nacionales en el mundo se difunde todo ese potencial minero que tiene el país. Por otro lado, actualmente, ya en la época actual, vemos que la minería, al igual que la agroindustria, al igual que la pesca y otros sectores productivos, genera valor agregado. Así como tenemos plantas, condiciones para darle valor agregado a los minerales, también existen plantas para darle valor agregado al azúcar. Acá en Trujillo, por ejemplo, hay refinerías de azúcar, hay plantas de harina de pescado, ¿no? También hemos visto acá a la entrada cómo ya se están haciendo carritos mineros que se exportan al exterior a través de la metalmecánica. Entonces, hay mucho valor, ¿no? Y en la joyería también le damos valor agregado a los minerales. Pero para poder desarrollar la minería en el Perú necesitamos hacerlo dentro del marco de la minería formal. Y para esto existe un marco legal que ustedes deben conocer y ustedes deben difundir. Dentro de la cabeza del marco legal, que es la Constitución Política del Perú, luego existen leyes para todos los sectores. Una de las leyes importantes que tienen que conocer es la Ley Orgánica de Recursos Naturales. También existe la Ley General de Minería y los reglamentos correspondientes. Y la mejor representación de esta legislación es el escudo nacional, donde vemos de manera integrada la flora, la fauna y los recursos minerales representados por la cornucopia de oro. También vemos que cada recurso natural tiene su propia norma, tiene su propia ley. Vemos, por ejemplo, el agua tiene su ley, la tierra, el suelo tiene su ley, la flora y fauna. Y en el sector de energía y minas tenemos a nuestro cargo la ley de hidrocarburos, de recursos geotérmicos, concesiones eléctricas y la ley general de minería. Por otro lado, también nosotros, cuando nos hemos formado en el colegio, en las universidades, en esta especialidad, hemos conocido la tabla de elementos periódicos y vemos cómo la mayoría de estos elementos periódicos los encontramos en el país. Y cada día se hablan de nuevos elementos, ¿no? Ahora que se está hablando de litio, se están hablando de otros elementos, se están hablando de tierras raras, ¿no? Entre otros productos. Y todos están prácticamente en esta tabla. Y por otro lado, les estamos dando valor agregado a todos estos recursos minerales en nuestra vida diaria. Por otro lado, también vemos que en el tema de los minerales, nosotros nos estamos formando acá para también enfrentar algunos conflictos que se abren, principalmente por falta de conocimiento. Tenemos que llegar a las comunidades, por ejemplo, y explicarles que los minerales están presentes en todo tipo de suelo, hasta en el jardín de acá de la universidad. Si llevamos esas muestras a un laboratorio, vamos a encontrar minerales. Y las plantas necesitan macronutrientes, micronutrientes como el hierro, manganeso, boro, cloro, molibdeno, cobre, zinc, sodio, fósforo, potasio, entre otros. De igual manera, vemos acá cómo el yeso se obtiene de una mina normalmente es superficial, por ejemplo acá en Lambayeque, en Piura tenemos mucho yeso, también tenemos talco, en Junín
tenemos sal acá en todo el norte del país, en Piura, Trujillo, Lambayeque, y también existe una sal especial reconocida en el mundo que es la sal de Maras. Entonces, estamos dando valor agregado a todos estos productos y por otro lado, en la actualidad la minería es una de las que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. Por ejemplo, vemos que donde hay un centro minero de mediana o gran envergadura, hay inversión en proyectos de agua, en elaboración, en diques, ¿no? En represas, no solamente a gran escala, sino familiares. Y acá vamos a ver rápidamente el rol del INGEMET. Nuestro rol es, tenemos dos roles fundamentales. Uno es la investigación geológica en todo el territorio nacional y otro es el rol concedente de otorgar concesiones mineras. Y así como ustedes tienen una visión, ¿qué quieren hacer en el futuro? ¿No? Nosotros también en el INGEMET tenemos nuestra propia visión de ser reconocidos como el ente rector de la investigación geocientífica y la autoridad en la gestión eficiente de las concesiones y el catastro minero. Somos una institución que tiene más de 170 años de trayectoria y 43 años de creación. Nacimos en 1979 como INGEMET. Por otro lado, nos preocupa también la juventud. Ustedes seguramente que ya algunos están escribiendo artículos científicos y seguramente están buscando revistas indexadas y se encuentran en el país. Entonces, por eso nos hemos puesto esa meta de crear esta revista científica Ya Science con la finalidad de que ustedes puedan difundir, ¿no? Por ejemplo, les he mostrado todo nuestro patrimonio. Pueden hacer artículos científicos sobre ese patrimonio. Pueden ir a Lambayeque y ahí, por ejemplo, visitar el Museo de Sicán y van a encontrar toda la historia, cómo eran los hornos en la época de las preincas, ¿no? Cómo se fundían los minerales. Entonces, hay muchos temas de investigación, hay temas geológicos, tenemos un país muy rico, una cordillera muy rica, un desierto muy rico, ¿no? En minerales. Acá están los dos roles fundamentales, el rol concedente a cargo de catastro minero, derecho de vigencia, concesiones mineras, y en el rol de investigación tenemos tres direcciones, de geología regional, recursos minerales energéticos, geología ambiental, y también contamos con un laboratorio. La dirección vinculada con el tema minero es la Dirección de Recursos Minerales Energéticos, que realiza prospección minera y geotérmica y estudios geotérmicos a nivel nacional. En el catastro minero, nosotros estamos integrados con los 26 gobiernos regionales. Recordemos que la pequeña minería y la minería artesanal está a cargo de los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de energía y minas, mientras que la mediana y gran minería está a cargo del INGEMET en el rol de otorgamiento de concesiones mineras. Y en el rol, para antes de otorgar una concesión minera o antes de solicitar una concesión minera, es necesario identificar el potencial geológico del país, el potencial minero. Toda la información la tienen ustedes ya, todos son usuarios del GeoGalmin. Tienen más de 245 capas de información y pueden saber dónde están las zonas auríferas, las cuprífuras, las de hierro, entre otras. Incluso hemos colocado recientemente la capa de litio, donde están las zonas que ya hemos identificado con potencial de litio y con potencial no metálico. Una de las primeras tareas fundamentales es la prospección geológica, el cateo y la prospección, que son actividades libres que se pueden hacer en todo el territorio nacional, y el INGEMET también realiza esta actividad de cateo y prospección. Y esa es la base para que se solicite un petitorio minero en el INGEMET, y este petitorio minero se otorga no por el terreno superficial, sino que se otorga por el recurso mineral. Eso tenganlo muy bien claro, ¿no? Por ejemplo, si en la zona que ustedes están investigando encuentran agua, tienen agua, tienen que obtener el permiso en el ANA. Si encuentran gas o petróleo, tienen que ir a Perupetro, ¿no? Si encuentran otros recursos naturales, por ejemplo, un terreno agrícola interesante,
para un proyecto industrial, ¿no? Entonces, eso tiene que hacerlo ante el MIDAI, el Ministerio de Agricultura. Nosotros solamente otorgamos las concesiones por el recurso mineral. Y para esto hemos dividido el Perú en cuadrados de 1000 metros por 1000 metros de 100 hectáreas, que es la cuadrícula minera. Y por otro lado, hemos generado un sistema de información muy poderoso que tiene información no solamente del INGEMET, sino tiene información de otros sectores. Tiene la Carta Nacional del INGEL, tiene información registral, entre otros. Y eso es para que ustedes puedan facilitar, por ejemplo, sus trámites, su tramitología. Acá está el GeoCarmín, que tiene más de 245 capas de información. Podemos capacitarlos a todos ustedes para que ustedes, a su vez, capaciten a las autoridades locales, a las autoridades regionales, a las universidades. Por ejemplo, acá vemos el catastro minero. Es sencillo ingresar al catastro minero. Ustedes también pueden identificar los pagos, pueden bajar los expedientes, pueden verificar si alguna zona de interés está libre. Toda esta información es pública y sobre todo es gratuita. El INGEMET ha generado toda esta información para promover la investigación y atraer inversión nacional e inversión extranjera. Pero como les mencionaba, también tenemos información de áreas restringidas donde se requiere el permiso de otros sectores. Por ejemplo, en el caso de áreas naturales protegidas, necesitamos el permiso de SERNAM. En el caso de zonas arqueológicas, necesitamos el permiso del Ministerio de Cultura. Y así sucesivamente. Toda esta información también está en el GeoCarmín. Y hay zonas donde no se pueden realizar actividades productivas ni actividades mineras, como es el caso de Machu Picchu, por ejemplo. Entonces, toda esta información está en nuestro portal. Y en cuanto a geología, somos el ente rector en la elaboración de la Carta Geológica Nacional a escala 1 en 100.000, que está concluida en un 100%, y a escala 1 en 50.000, la estamos en este momento desarrollando. Tenemos toda esta información. También hemos asumido otras responsabilidades. Acá tenemos la Carta Geológica Nacional a escala 1 en 50.000. Somos el ente rector en paleontología desde el año 2021. También participamos en la investigación en la base Machu Picchu, ubicada en Antártida. También investigamos temas de riesgo geológico a nivel de todo nuestro territorio nacional. Investigamos vulcanología en todo el sur peruano. Monitoreamos todos los volcanes activos. También estamos haciendo investigación por geotermia en el sur peruano, principalmente, donde hay un importante potencial. También investigamos el tema del agua, el agua dulce, principalmente subterránea, a través de la hidrogeología. Capacitamos también a los pequeños mineros y pequeños productores mineros artesanales. También les damos asistencia técnica en prospección minera, en geología, en desarrollo de mapas, ubicación de zonas de interés económico y sobre todo temas de seguridad. Hemos elaborado el Atlas de la Pequeña Minería. Ustedes pueden bajarlo y pueden conocer a nivel nacional dónde están estos centros mineros artesanales. Y acá están todos los boletines de pequeña minería que ya hemos elaborado. Por ejemplo, los estudiantes de Piura tienen ahí el boletín donde hemos ido a Zullo, Paipas, Lomas. Los estudiantes del Cusco, Moqueo y Lima tienen que también otro boletín de Apurímac, hecho en 2009. Acá en Lima tenemos la cuenca del Chillón del 2008. El sur medio es del 2004 y el más reciente estudio es el Paso Junín Gabrielita, Uno y Madre de Dios. Todos estos estudios son gratuitos y los pueden bajar. También estamos preocupados de los pasivos ambientales mineros. Tenemos un inventario y estamos trabajando con la cooperación alemana
para poder realizar un trabajo de investigación. Justamente hemos hecho acá en la Ciénaga La Libertad un trabajo de investigación y ahí tienen ustedes el boletín geológico. Acá tenemos algunos trabajos de prospección geológica que se vienen haciendo en las zonas del sur peruano, principalmente entre Puno, Cusco y Moquegua, por litio, ¿no? También acá ven el potencial de litio en el sur peruano. Vemos que la zona del Puno, Cusco, Moquegua son zonas con alto potencial. El medio potencial está en Arequipa, Moquegua, Tacna, en la parte de la costa. El potencial bajo está en el centro del Perú y potencial medio bajo está en el norte del Perú. Todos estos boletines también ya están al servicio de ustedes. También tenemos una investigación por tierras raras en el Perú. Ustedes saben que ahorita en el mundo se están buscando estas tierras raras en Europa, Estados Unidos, Canadá, todas las potencias mundiales están en la búsqueda y acá tenemos un gran potencial y tienen ustedes para realizar muchos trabajos de investigación al respecto. Tenemos los boletines recientes del 2021 sobre prospección de litio en el norte y centro del Perú y en el sur del Perú. También ustedes tienen a través de su celular un aplicativo relacionado con el Geocarmín. Estamos trabajando con la cooperación internacional con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania, con China, con Japón, en programas de cooperación en temas de investigación geológica. Y en cuanto a la actividad minera, trabajamos dentro del sector de energía y minas, hacemos toda la parte de apoyo al Ministerio de Energía y Minas en todo el proceso de la tramitología para obtener las autorizaciones y permisos para explorar, explotar para beneficio de minerales. Nosotros solamente otorgamos la concesión minera y la concesión minera es el primer documento que les van a solicitar a ustedes para obtener los permisos para explorar o para explotar. Y cuando hablamos de concesiones, no en todas las concesiones finalmente van a encontrar, digamos, grandes yacimientos, sino esto se centraliza en alguna parte, como vemos acá, un ejemplo, ¿no? De una concesión, por ejemplo, de 3 hectáreas, podemos encontrar una zona de interés de 30 hectáreas, que es el área del proyecto donde se van a recibir y todos los permisos correspondientes para poder tramitar este proyecto. También tenemos una legislación muy estricta en el tema ambiental, en todas las etapas del ciclo de vida de la mina, en la etapa de exploración, explotación, beneficio, cierre de las operaciones. Es importante que ustedes conozcan la legislación minera porque ahí está identificado qué es la exploración, qué es el cateo, qué es la prospección, qué es el beneficio y también cuáles son los requisitos correspondientes, por ejemplo, para realizar la exploración minera, cuáles son los requisitos para realizar la actividad de explotación minera, tanto superficial como subterránea. Y acá vemos todos los productos que tenemos en el Perú. Estamos líderes en el mundo por cobre, por oro, por plata, por hierro, por zinc, por plomo, por molibdeno, por estaño, por tungsteno. También somos líderes, en el caso de la región Piura, es líder mundial en los fosfatos y en la andalucita y en las diatomitas, por ejemplo. También tenemos calizas para la industria del cemento, también tenemos arcillas, calcita, pozolana, ¿no? Tenemos, digamos, un importante potencial minero, ¿no? A nivel de país, ¿no? Y sobre todo que le estamos dando valor agregado en el Perú tanto a los metales como a los no metálicos. Y acá vemos algunas de las imágenes y como les mencionaba, tenemos un sistema de información muy potente que seguramente con el apoyo de Datamine podemos enriquecerlo mucho más para darle un mayor uso para las operaciones mineras, para la exploración minera, ¿no?
ya son software especializados que seguramente los vamos a escuchar el día de hoy, que pueden enriquecer esa base del geocalvino. Otro producto importante es el geocalvino económico. Ustedes están en permanente relación con las municipalidades provinciales, distritales, con los gobiernos regionales y con las universidades nacionales. Entonces, los invito a conocer el geocalvino económico porque ahí está todo lo que genera la minería por canon, por regalías, por derechos de vigencia, no solamente minero, sino energético, ¿no? Acá tienen alguna información adicional, eso les he dejado, les voy a dejar para que lo vean, qué es el canon minero, cómo se distribuye el canon minero, cuál es el uso del canon para investigación científica, tecnológica e infraestructura, por ejemplo, qué es el canon hidroenergético, el canon gasífero, cómo se obtienen las regalías mineras, cómo se distribuyen, el derecho de vigencia, cómo se obtiene, cómo se calcula y cómo se distribuye. También está el régimen tributario, el impuesto especial, el llamado minero. Antiguamente teníamos un fondo que se llamaba el Fondo Minero de Solidaridad con el Pueblo, que era un fondo muy importante porque permitía que las empresas mineras, conjuntamente con las comunidades y con las autoridades locales, puedan determinar proyectos de infraestructura local. Lamentablemente esto fue reemplazado por el impuesto especial, por el gravamen minero, y este fondo actualmente lo maneja el MEF. Acá están resumidamente toda la información que pueden encontrar en el geocalvino económico. También pueden ver cuáles son las regiones que tienen que han beneficiado más. La más beneficiada en estas últimas décadas es Cusco, luego está Ancash, Arequipa, Piura, Ica y así sucesivamente. También cuáles son los distritos que reciben mayores transferencias. Pueden ustedes también fiscalizar, ¿no?, a su gobierno regional, a su municipalidad. Este geocalvino económico, traten de presentarlo en las municipalidades, traten de presentarlo en los gobiernos regionales, en los colegios de economistas, ¿no?, para que sepan dónde están los recursos, pero ¿qué está pasando? Falta gestión. Y eso ya no depende de los mineros, ni de los geólogos, ni de los metalurgistas, ¿no? Las regiones no crecen, no es por falta de recursos, sino por falta de gestión pública, gestión transparente en el manejo de estos fondos. Finalmente tenemos en el tema de responsabilidad social, la minería se le reconoce como una locomotora de desarrollo porque siempre en las épocas difíciles, cuando hemos tenido guerras, cuando hemos tenido COVID, siempre la minería es la que nos ha salvado, ¿no? Es la que ha generado la mayor cantidad de recursos para el país. Y también es la que une a nivel nacional con proyectos de infraestructura, con líneas férreas como el Tren Macho, el ferrocarril de Sauder, el ferrocarril central, entre otros. Y es necesario que, para poder pensar en un futuro sostenible, que trabajemos empresa, Estado, comunidad, ¿no?, más los jóvenes universitarios, más los amautos mineros, creo que podemos hacer realidad el lema de minería sostenible en el Perú. Tenemos que seguir llegando a las comunidades, ayudándolas a elegir proyectos que sean sostenibles en el tiempo, proyectos que vayan más allá de la vida de la mina, ¿no? La mina tiene un corto tiempo, pero después de la mina la comunidad tiene que seguir. Entonces, ahí tienen proyectos sostenibles, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona de la Granja Porcón, la vecina de Yanacocha, encontramos los criaderos de trucha, encontramos una especie de parque de las leyendas natural, donde ahora está el zorrito del Lugo, ¿no?, muy conocido, ¿no? Y también es una zona muy forestada, entonces, y también hay criaderos de truchas, lo que demuestra que hay una convivencia pacífica entre minería y comunidad. Y acá están los programas en los que invierten las empresas mineras en educación, salud, nutrición, cadenas productivas, fortalecimiento de capacidades, infraestructura. Entonces, este es un cuadro resumen que demuestra que
Si bien es cierto, somos un país minero, pero solamente estamos aprovechando el 1% de nuestro potencial, ¿no? Hay un 10% solicitado como concesiones mineras. Entonces, falta investigar. ¿A quién le corresponde hacerlo? A los amados mineros, ¿no? Ese es el rol de ustedes, de que la minería siga creciendo en nuestro país. Ustedes tienen la tecnología, cuentan con una especialización moderna, cuenta con toda la infraestructura que les da el canon, las regalías. Ahora lo que falta es desarrollar esas potencialidades. Y ustedes son los llamados a hacerlo. Nosotros, como sector energía y minas, estamos haciendo lo que nos corresponde. Les dejamos en sus manos poder aprovechar todo este potencial minero que tiene el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Ferreira, por toda esa explicación. Justamente que vemos toda la riqueza que hay en el Perú y, por supuesto, todo el valor que se genera a través de la plataforma de GeoCadmin, una herramienta muy valiosa que más da oportunidad, creo, todos los ingenieros de mina, geología, que inclusive de geológica en algún momento lo han utilizado para su trabajo, sus investigaciones, siempre brindando los datos precisos. Por supuesto, nos permiten un mejor análisis para todo lo que queremos relacionarnos con el sector minero y, por supuesto, también más ligado con el tema del Estado y con el tema de las comunidades, ¿no? Siempre es importante estar averiguando, indagando este tipo de información. Igual con la presentación que justamente también el ingeniero Ferrer Luna ha brindado internamente y ha dicho bien claro que nos ha dejado para leer, para investigar más allá a fondo y seguir preparándonos, seguir investigando y aprendiendo esos conocimientos de todo este mundo geológico. Ahora vamos a dar el pase justamente con la siguiente presentación. Ahí, un minuto. Listo. Ahora vamos a continuar ahora sí con la ponencia de Tren Aurífera Tres Cruces y con la siguiente presentación. Fuerte el palo, por favor, para que haya un adelante. Buenas tardes con todos. Primeramente, agradecer a Dios por tenernos presentes aquí, luego de tiempos difíciles que han pasado. Luego, agradecer a los famosos mineros por haberme tenido presente para esta presentación y este conversatorio. Esto es para mí un honor y un placer dirigirme a ustedes para poder dialogar sobre el potencial geológico del Perú y específicamente sobre el norte. Como dijo Henry, voy a usar mucho de GeoCadmin para poder mostrar este potencial y espero que sea de vuestro interés. Sé que es un momento difícil, ya es hora del almuerzo, muchos días con de sueño, pero trataremos de hacerla mejor. Bien. Como dijo Henry, en el espacio geográfico que nos encontramos se han desarrollado muchas culturas, ¿no? Muchas de ellas han evidenciado el uso de los elementos metálicos, como el cobre, el oro, en la cultura. Los minerales siempre han estado presentes a lo largo de nuestro desarrollo humano, ¿no? Desde que la humanidad existe, ha utilizado estos elementos como parte de su crecimiento y desarrollo. Así como las personas, tenemos una unidad básica que se llama la célula. En base a las células, nosotros estamos, cada organismo se compone y forman elementos superiores. Igual sucede en la naturaleza.
la unidad básica de la naturaleza son los minerales, ¿no? Son las asociaciones o la parte mineral que de la cual o con la cual se conforman las rocas y de la cual se conforman los suelos y de la cual se disgrega y se disocian en elementos, ya sea en el agua o en otras situaciones. Entonces, es la base principal que tenemos en la naturaleza, son los minerales. Lo podemos encontrar en diferentes espacios, como les decía, y de ahí viene algo que ustedes deben entender cada vez que se salga una noticia, ¿no? Encontraron alto mercurio en el agua. Sabemos que podría tener mercurio, depende de la zona donde estemos. Sabemos que podría tener arsénico. Es un problema en la bahía el tener arsénico en el agua subterránea que sirve para los regadíos, para el arroz. Todavía no está resuelto. Entonces, ¿de dónde vino? No hay una actividad minera en la zona. Entonces, el que escuchemos una noticia, siempre tomémoslo con pinzas e investiguemos. Eso es mi llamado de atención para ustedes, amautas, en este punto. Y ahí justo es el siguiente bullet que habla de... Hay mucha gente que es detractora de la actividad minera, que no le gusta la actividad, por algunas razones o intereses personales principalmente, y satanizan la actividad. Al decir, el arsénico en tal sitio, nuestros hijos van a nacer con pie de paz, de cabre. Utilizan la religión también para satanizarlo. Entonces, mucho cuidado con la información que revisen. Bien, la cordillera de los Andes está conformada, es una de las áreas más ricas del planeta en cuestión de minerales. Tal es así, como ya dijo Henry, que nosotros, como país nada más, somos el segundo lugar en producir cobre, perdón, no estoy usando cobre, plata, zinc. Somos el tercer productor de plomo. Somos el cuarto productor mundial en estaño y molibdeno. Y es que no tenemos una mina de molibdeno exclusivamente, sino que es un subproducto de otras actividades. Y somos el sexto en oro. Bueno, hace muchos años somos sexto en oro debido a las exploraciones y a la apertura de nuevas minas. No hemos ido escalando. Seguimos siendo sextos a pesar de tener mucho potencial en ello. Entonces, es de mucho interés analizar estas ocurrencias. ¿Cómo ocurre? Nosotros sabemos de minas, pero no sabemos cómo llegan hasta ahí o cómo es el proceso para llegar hasta ahí. Y esta conferencia trata más o menos de dar un pantallazo global de cómo es que esto sucede o cómo se presenta. Porque el potencial geológico lo vamos a definir cómo se presenta y cuál es lo que las investigaciones que podrían llevarnos a tener nuevas operaciones, nuevos proyectos. Bien, no veo bien desde acá, pero la idea de esta diapositiva es mostrarles en un lado al mapa geológico del INGEMET, mapa geológico del Perú, a la escala de 100.000, 250.000 es este. Y en este lado, un poco de la historia de la Tierra, un poco de la historia de nuestro planeta en el marco del Perú, en el marco de nuestro país. En este contexto, nosotros tenemos afloramientos rocosos que van desde hace dos mil millones de años hasta los precambrianos. No tenemos rocas más antiguas en nuestro país, como lo tiene Brasil, como lo tiene Australia o la India. Nosotros solo llegamos a 2.000 millones, pero acuérdense que la Tierra se comenzó a enfriar hace 5.000. O sea, ventaja de 3.000 millones que nos dio otros continentes. Ya en el Ordovicio se tiene evidencia de, en nuestro país, tenemos rocas ordovíticas, la ocurrencia de minerales de oro, principalmente oro y plata, ¿no? En forma de beta, principalmente. Luego, yendo un poco más hacia las rocas más recientes, en los 300 millones de años por el Pérmico,
tenemos más o menos apariencia, tenemos ocurrencia de cobre, principalmente cobre con oro, ¿no? Asociado a estas rocas. También aparecen las rocas que contienen hierro. Las rocas que contienen hierro aparecen en esta época también. Luego vienen los polimetálicos. Con el levantamiento andino, las pulsaciones magmáticas hacen que diferentes niveles, diferentes estratos o diferentes tipos de rocas se emplacen diferentes tipos de depósitos polimetálicos. Polimetálicos son plomo, plata, zinc, principalmente. Y estos aparecen a partir del Triásico hasta el Terciario medio o inferior. Aparecen yacimientos en todos estos conglomerados de rocas que aparecen en todos los lugares. Esos son en rocas sedimentarias, en rocas vulcanoclásticas, en rocas plásticas y en rocas volcánicas, incluyendo rocas del cuaternario, que hay depósitos gráficos, de gravas. Bueno, un poco más a reduciendo la edad, 120 millones de años más o menos, aparece minerales solamente de zinc en las rocas carbonatadas, que están distribuidos o que se han encontrado en rocas carbonatadas tanto en la parte este de la cordillera como en la parte, la región subandina, ¿no? Ahí tenemos yacimientos de tipo BMT, ¿no? Los Mississippi Valley. Yendo un poco más a los 100 millones de años en el Cretáceo, tenemos emplazamientos de depósitos de cobre y zinc, ¿no? Cobre y zinc en esta edad de rocas carbonatadas y en las ya en los volcánicos, principalmente tenemos mucho oro y pórfidos de cobre, principalmente. Esto es cómo se ocurren, cómo están, ¿no? Y cómo la historia de cómo se genera cada uno de ellos es una historia para una conferencia de un día para cada depósito. Entonces, este es el simple, cómo estamos y cómo tenemos la ocurrencia de minerales en nuestro país. Bien, este es un ejemplo rápido de cómo se compila esta información y acá tenemos que, para determinar el potencial geológico de minero, tenemos pues que el potencial determina una aptitud y es la aptitud que tiene esta área o determinada región para encontrar un depósito mineral, basado en principalmente en sus condiciones geológicas, geográficas, ¿no? Ayudado por todas las operaciones que ya existen, o sea, es decir, todas las minas y prospectos que ya existen. Eso ayuda a dar un marco general del potencial geológico o el potencial minero. El INGEMET ya avanzaba en esto también, o sea, esta definición de potencial minero en el 2017 tuvieron su primer reporte de potencial geológico de todo el tema, ¿no? Y para ello consideró, se consideran para determinar el potencial geológico la geología, las operaciones mineras, los proyectos que hay en cartera, los proyectos que hay en exploración inicial, que muy poco se ve porque muchos no progresan, por diferentes razones, no porque temas técnicos, y el tema de las concesiones. Vamos a avanzar porque ya se nos duerme la gente, necesita comer. Como les decía, el ingeniero es quien hace estos mapas y que en el lado de allá pueden ver el peso que le dan a cada una de las actividades. Este peso ayuda a que finalmente en software específico determine un mapa ponderado, un mapa potencial. Y es la base para los que gobiernos regionales que ya están iniciando su zonamiento territorial, definición de zonas económicas, este tipo de mapas y este tipo de forma de hacer estos trabajos de zonamiento territorial. Bien, este es el
en simple lo que determina una, un mapa metalogenético que lo divide en zonas donde se da diferente tipo o es prospectivo a, diferentes tipos de minerales que puedan ocurrir. El mapa metalogenético lo ha dividido en 23 franjas, ¿no? Que se agrupan por ciertas características que existen. Y estas características nos han permitido tener reservas mundiales al 2022 en oro, plata, cobre, plomo, sí, y es por eso que decimos que el Perú tiene un futuro en minería, pero no tienen reservas y en recursos. Las reservas están ya en operaciones y los recursos están por pasar a las operaciones. Pero esto no va a pasar si es que seguimos teniendo los problemas que seguimos teniendo. Y esa es la labor más muy importante en la cual ustedes, el adquirir este conocimiento nos va a permitir seguir abriendo el camino del conocimiento y eliminando el camino del desconocimiento. Estos recursos y estas reservas y estos proyectos que ya están muy avanzados son el producto de exploraciones de hace 20 años, 15 años, no son el producto de hace 5 años, son el producto de mucho antes. Estamos cosechando eso que se sembró hace 20 años. Entonces, hoy es preocupante que nuestro país cada vez vaya al fondo de los países elegibles para inversión minera. Eso significa exploración, eso significa tener nuevos proyectos. Ahora somos los últimos. En el año 2022 hemos caído, somos los últimos de un ranking de países a donde el inversionista quisiera ir. Vamos a ver por qué. Este es un mapa de las operaciones mineras del año 60. Este mapa explica claramente cómo ha cambiado el 2022, ¿no? O sea, cuántas operaciones mineras ven en este lado y cuántas operaciones ven en el lado, ¿no? Eso se ha dado en base a gran esfuerzo. Este gran esfuerzo se puede ver de cómo se trabaja en la primera parte, en la parte superior. Si tendríamos, y no tenemos, teníamos, ahora no sé, pero si tenemos 1,000 proyectos, 1,000 prospectos, 1,000 cateos, de esos 1,000 cateos, 100 pasan a niveles de perforación. ¿Qué significa perforar? Es que has hecho geofísica, has hecho geoquímica, has caminado, has mapeado y has pasado a decir, bueno, acá vale la pena perforar, porque perforar no es barato, ¿no? Hay una logística enorme que se tiene que desplegar para hacer las perforaciones. Bien, de esos 100 que pasan a perforación, solo 10, ¿no?, pasan a otros niveles, a niveles de proyectos avanzados, y solo uno se convierte en una operación minera. O sea, si no tenemos 1,000 ahorita, 1,000 empresas prospectando o 1,000 proyectos, no vamos a tener ni una mina. A pesar de que los precios nos ayudan, los precios internacionales de metales nos ayudan, tenemos esto de no tener la proporción o no tener la libertad de hacer las actividades que debemos hacer. Estos proyectos no se hacen en uno ni en tres años. No he visto proyectos que tomen menos de 5 años, y hay proyectos que llevan más de 25 años en la cartera, como vamos a ver, uno de ellos es La Granja. Es un mega proyecto, pero que está en cartera y está sobre más de 25. Ok, vayamos al norte. Bueno, ¿qué tenemos en el norte? De todo lo que hablamos, todos los yacimientos que se han hablado, ¿cuántos hay en el norte y de qué tipo hay? Esto también está en el geocamino. Ustedes lo pueden revisar y pues, todo esto es el geocamino, no es nada del otro mundo, no es nada oculto. Sin embargo, podemos decir que tenemos ya, sin ir a las rocas, sino ir al fondo marino, ya tenemos nódulos de manganeso, nódulos de hierro en el fondo marino que están justo para una nueva exploración. La minería del futuro quizás sobre el manganeso se pueda dar y el cobre se dé en el fondo marino cuando los recursos en superficie se acaben o ya no nos dejen trabajar ahí.
Tenemos ya en la costa, en la zona de Bayoba principalmente, tenemos depósitos evaporíticos. Todos los días usamos sal, de algún sitio viene. Alguien hace minería para sal, ¿no? Tenemos un recurso muy importante definido en los años 60 y poco estudiado en los últimos años, relacionado a la agricultura. El potasio, el calcio, el magnesio, están en las evaporitas, están enterradas en ese cierto terciario de sechura y no están siendo explotadas, no están siendo transformadas en agua. Tenemos recursos en la planta de Talara para producir nitrógeno para la agricultura y también está como un proyecto. Esa es parte del potencial geológico, minero, industrial. En el mismo desierto, en la zona Pajas, y vamos yendo de oeste a este, ¿no? En el mismo desierto tenemos depósitos tipo fósforo, de tipo de volcánicos masivos, como Tambo Grande. Ya yendo a la parte de la cordillera, tenemos vetas con oro, vetas con cobre. Subimos a la parte alta de la cordillera andina y tenemos todos los tipos de depósitos, vetas. Tenemos diseminados, alta sulfuración, pórfidos, morrénicos. No nos olvidemos que la glaciación nos ha dejado muchos depósitos morrénicos no descubiertos. El descubierto, por casualidad, en Yanacocha fue la quina, 10 millones de onzas de oro en un depósito morrénico, que normalmente en cualquier sitio. Pero se encontró, se tiene y se explotó. Yendo un poco más al este, tenemos depósitos, seguimos en la siguiente cordillera y en la parte del batolito vetas de oro, y pasando esta cordillera tenemos ya la cuenca sedimentaria, Bongará, que es zinc, ¿no? Y más al este tenemos petróleo, gas y sal. Entonces, somos ricos por todo lado, y el potencial es enorme, ¿no? En la parte de las concesiones, como dijo Henry, muy poco se explora, muy poco se hace las operaciones mineras, representan muy poco del territorio nacional. Voy a hacer un paréntesis, alguien quería preguntar. No sé si... Sí, me preguntas, ¿somos ricos? Estoy hablando del potencial geológico. La desigualdad y la pobreza es parte de lo que nos toca a nosotros, digo, me siento por igual que ustedes, nos toca responder para cambiar eso, porque los medios los tenemos, lo que nos falta, lo que ustedes están aprendiendo, sus habilidades blandas, no valores. Continúo.
las minas de oro principalmente que están en el Bajo Lítor y en el caso de la Arena, Sahuindo. Por ejemplo, aquí no está, ya no está aquí en Lítor porque ya está tomado por informales. Y la cartera de proyectos que tenemos en el norte. Suena bonito ver Río Blanco, suena bonito ver Cañariaco, La Granja, Cañón Florida, Conga, Caleno, Chiquillay y Anacostia Sur. La triste noticia es que muchos de ellos no van a poder seguir avanzando por temas económicos, por temas sociales. Ya la dirección de Newmont dijo que Anacostia Sur paramos. No vamos a investigar más, no vamos a ver más. Dejémoslo ahí, para cuando. ¿Qué pasó con otros proyectos que también estuvieron en esta lista? Proyectos como La Carpa, que es un pórfido, que es la mitad de Conga, y ahora está lleno de informales. ¿Qué pasó con Kibis? Si no estuviera en la coche, estoy seguro que estuviera lleno de informales. ¿No? Tenemos a Leno, Magistral, que le están dando fuerza acá en Angas, Tambo Grande. Visiten Tambo Grande. Visiten Quibulito. Es un ejemplo de cómo un proyecto se degrada, se lleva al sataniza, se sataniza y se convierte en eso que van a ver ustedes, que le hace mucho daño a la economía del país y al país y al medio ambiente. Esta es la tabla donde yo les decía cómo hemos caído del 2019 al 2022 en ser elegidos para inversión. Y uno, si ustedes ven las columnas, les quise poner el del 2019 porque ahí están las columnas del porqué. El porqué es el potencial geológico del que hemos hablado ahora muy rápido. El segundo es la política tributaria y cómo cambia debido a los gobiernos. El tercero es infraestructura. Infraestructura es energía, es caminos, es carretera. Instituciones y regulación. Nuestras instituciones, su credibilidad. Por un lado tenemos al internet que es muy bueno, pero por otro lado tenemos el tema de rentas, el tema de económico. Se compensa. Colombia era el último, cambió. ¿Qué cambió en Colombia? Simplemente sus instituciones, su regulación. Y nos mandó al último lugar. Sí. Con estas reflexiones, yo quisiera hablar del potencial. Qué pasó, el problema, pero esto también tomado de la presentación de Jorge Merino, hay una oportunidad y bueno, cada especialista, cada técnico define a quién pone en la cartera de proyectos. Por ejemplo, ponemos a Cañariaco, La Granja, Tambo Grande, muchos de ellos no, Tambo Grande es válido, La Granja de los técnicos, pero de aquí a 2050 es válido. Todo puede pasar. Entonces, hay mucha inversión que Anacostia Sur también podría activar su futuro. Sin embargo, el potencial tiene que ver con que tenemos puertos de salida, ya sea en Bayoa, en Paita, en Ete, para todo este corredor de pórfido, para todo este corredor de potencial minero, tenemos los elementos, tenemos la refinería talada, tenemos los fosfatos, podemos generar un potencial mucho más que geológico, sino un potencial de todo el país utilizado. Estos son los corredores que se mencionan, pero sobre todo para el corredor de transporte y podría ser mineraducto. Sé que Galeno tiene contratado ya el área para que ese mineraducto pase por ciertas tierras hacia Ete. Podemos desarrollar una planta de fosfatos para la agroindustria. Y estos es lo último que tenemos de proyectos en el 2023, y hay algunos que no están. Por ejemplo, yo a esta tabla le he agregado el proyecto nuestro, Cruz, es una inversión de 3 millones de dólares, que no está en el ranking, porque no es de mucho interés, seguro no es de mucho volumen, pero si uno ve, hay proyectos acá cerquita de muchas empresas que están explorando. Muchas empresas están explorando en toda la Libertad, en toda Cajamarca y parte de la Amarillo. Entonces, esta
lámina nos indica cuántos proyectos y cuántos millones de dólares están dispuestos a invertirse, más de 250 millones de dólares, solo para desarrollar el proyecto. Los niveles del proyecto tenemos desde Greenfield, Brownfield y ampliación. Estos son principalmente Greenfield. Las ampliaciones que habrá, que hablan acá, son por proyectos avanzados. Y estas inversiones son por proyectos de exploración. Entonces, eso hay que, si estos proyectos están teniendo problemas no económicos, sociales principalmente, no avanzan, de esos 10 proyectos que hablábamos no vamos a tener ninguna mina. Entonces, hay proyectos sí, y son pocos. En realidad, miren, si los contamos no pasa más de 50. Entonces, de llegar a, tengo que tener 1000 de estos para llegar a una mina. Ya saben qué nivel nos encontramos. Somos un país minero. Disculpen, chicos, tuve una llamada de imprevisto. Muchísimas gracias, ingeniero Julio Rodas, por toda la explicación que ha explicado desde mi lado, justamente la que el país estuviera en el mundo. Ahorita pasaríamos con la empresa también, con la ingeniera Rosa, y para ello quisiera decir, por favor, con la presencia de presentación. Chicos, y a finalizar esta ponencia, estaríamos pasando a una ronda de preguntas rápidas para que de todas las preguntas que ustedes tengan, ya le hagan directamente a los ponentes. ¿Sí? Adelante, Miguel. Buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la invitación. Como a nombre de Datamay, me siento muy honrada de compartir con ustedes y ver que esta nueva generación nos trae energía y nuevas ideas para poder hacer ese compartir de conocimiento que es muy importante y que es lo que empodera al profesional. Yo soy Rocío García, soy gerente técnico del área de geología en la empresa Datamay. ¿Y qué es Datamay? Bueno, es una empresa que brinda soluciones para toda la cadena de valor y todas las etapas de minado. Voy a mostrar aquí un mapa de cómo está Datamay presente en cada una de los departamentos dentro del Perú. Estamos dentro de cualquier mina que ustedes conozcan, tenemos muchos softwares que son integrados y que participan dentro del día a día de cada uno de los profesionales. Estamos en todo el Perú y contamos con toda la gran y mediana y pequeña minería dentro del país. A la mina que ustedes vayan, hay un software de Datamay, ya sea en cualquiera de las etapas, estamos presentes. Un poco para dar un overview de lo que es Datamay, quiero mostrarles este gráfico, que como ven aquí, tenemos desde la exploración hasta la etapa de venta de concentrados. Datamay tiene soluciones que van desde la exploración, luego pasa por la geología, tiene softwares que son modelamiento, estimación, planeamiento, open pit, underground, operaciones, y también tenemos softwares que son para lo que es ESG. Este año Datamay incorpora los softwares que son para seguridad, salud ocupacional, protección del medio ambiente y todo lo que es E-System y lo que es ESG. Tenemos softwares que concentran toda la cadena de valor, que son MindMarket, Reconcilio, Centric, que van a hacer una reconciliación desde la etapa de la exploración hasta la venta de concentrado. Quiere decir que la tecnología que proporciona Datamay está presente en toda la cadena de valor de la industria minera. Esto es muy importante porque hoy en día es necesario optimizar recursos y lo más importante es optimizar tiempo.
La tecnología nos brinda un ahorro de tiempo increíble, lo que hace que finalmente el tiempo es dinero. Entonces, actualmente tenemos ya la tecnología para esto. Voy a partir primero por mostrar algunas de las soluciones que nosotros tenemos en el rubro de geología, que es el rubro donde yo trabajo. Tenemos softwares que hacen análisis e interpretación, como el estudio EM, que es el Exploration Modeling. Es un software especializado para todo lo que es exploración. Todo lo que han mostrado los ingenieros, el GeoParmin, todo es basado dentro de una plataforma que puede ser integrada con el Exploration Management. Y tiene puntos claves que son la integración de todas las soluciones, soporta todas las imágenes, hace modelamiento de sólidos, hace modelamiento de bloques, hace planificación de los drill holes y hace una planificación de sondajes, un formateo de sondajes y un drapeo de imágenes aéreas o imágenes que puedan sobreponerse sobre la información que yo estoy cargando al sol. Entonces, tenemos para los exploradores las herramientas para poder tener una exploración que esté de la mano con un modelamiento que vaya a darnos una visión general de lo que son los recursos dentro del área. Cuando yo ya tengo toda esta parte de exploración, tengo mucha información, tengo una base de datos, he hecho un 4C, es importante que yo pueda tener un software que me pueda hacer el modelamiento y la geoestadística de los datos que yo voy a incorporar. Esto es muy importante porque maneja el core business de todo lo que son las mineras del Perú y del mundo, ¿no? Porque va a haber justamente el tratamiento del recurso, dándonos modelos, utilizando la data para que esta sea integrada a un modelamiento. DataMine tiene dentro del estudio RM el modelamiento de implícito, tiene un modelamiento con celdado, con subceldado, lo que hace que se pueda hacer el modelamiento muy coherente con la geometría del cuerpo. Además, estos últimos años DataMine se ha robustecido mucho, ya que no solamente están los 18 módulos del estudio RM que tradicionalmente se conocía como DataMine, sino que han sido incorporadas las herramientas de Supervisor, que son las que hacen toda la etapa de análisis de datos, todo lo que nos va a dar los variogramas, todo el tratamiento de la información para lograr una estimación robusta y certera de lo que estoy haciendo. Y no solamente tener una estimación buena, sino que podamos hacer una validación, y una validación visual, una validación que tenga las herramientas de que pueda hacerlo de manera versátil. Tiene reportes tonelaje ley, hace reportes que son visuales para que yo pueda tener toda la información. Es decir, si ustedes ven aquí el esquema, vamos desde la data hasta un reporte que puede ser muy bien auditado por los códigos que actualmente se necesitan para cotizar en la bolsa de valores y demás. Estudio RM Pro, que tiene Estudio RM, Supervisor y todos los algoritmos de geoestadística desarrollados por ISATIS, GeoGuardian, que ahora forman parte de DataMine. Entonces, son procesos auditables para reportar recursos y reservas según los estándares que exige, que son exigidos internacionalmente, ¿no? Ya sea un código YOR, ya sea un SAMRE, un NI 43101 o la guía 7. Ahora, otra de las soluciones que también son de modelamiento está la solución de MineScape Geology. Esta es una herramienta especializada para hacer modelamiento de cuerpos estratiformes. Esto nos va a hacer tener una correlación de sondajes, un modelo de bloques, una geoestadística también donde yo puedo aplicar el vecino más cercano, inversor a la distancia,
y poder tener ya sea en yacimientos de cementeras o algún yacimiento con estratigrafía para que pueda tener de manera que pueda ver también, podamos hacer un buen análisis de los recursos que están presentes dentro de estos tipos de yacimientos. Ahora voy a entrar aquí, quiero mostrar aquí un incidente en el 2022 en el Cerro Bombón, Cajamarca, un deslizamiento bastante grande que ocurre, indeseablemente ocurre a vista de muchas personas que están ahí. Y esto no es nuevo para nosotros porque estos últimos días especialmente hemos presenciado a través de la televisión, los medios de comunicación, Facebook, Instagram y demás, muchos de estos tipos de accidentes que no solamente están dados dentro de las carreteras o dentro de cualquier ámbito, sino que también dentro de las unidades mineras. Es difícil hacer un mapeo, llevar un control estructural de estas zonas inaccesibles. Pues sí, es muy difícil, pero ahora tenemos la tecnología que nos da la posibilidad de hacer este trabajo más tecnológico. Tenemos los drones que pueden recorrer zonas donde el geólogo ya no va a poder entrar a mapear. Tenemos los softwares que nos van a dar la posibilidad de poder hacer el mapeo de todas estas estructuras. ¿Cuáles son los softwares que nosotros proporcionamos a los geólogos para que puedan hacer un mapeo ya no tanto tradicional, sino más ligado a la tecnología? Son Sairovision y PixPro. Estos softwares que son utilizados tanto en minería subterránea como en minería en Open Pit, donde muestro aquí el flujo de trabajo, cómo se inicia hasta el final. Primero, es necesario que yo tome las imágenes ya sea con un drone, una cámara fotográfica, ya sea en interior mina, ya sea en Open Pit. Y luego, gracias a el procesador de imágenes, que es PixPro de Datamine, voy a conseguir tener un mosaico en 3D, es decir, voy a llevarme parte del terreno que tengo que mapear, que tengo que evaluar, hacia mi ordenador. Y luego voy a hacer el procesamiento y la interpretación con Sairovision, que es el software que va a generarnos un mapeo y análisis por familias, va a reconocer todas las estructuras, va a hacer un análisis cinemático y al final nos va a dar dónde se encuentran las cuñas, dónde se encuentran las zonas en posible peligro de caída, ¿no? Entonces, si ustedes ven en los círculos que están penúltimos, ven unos triángulos celestes, que es el análisis que ha hecho el software, donde muestra cuñas y bloques que pueden estar en posible peligro de caída. ¿Cuál es la ganancia de utilizar este tipo de soluciones? Que el geólogo ya no tiene que estar mapeando debajo de un talud que pueda ser peligroso y que pueda atentar contra su vida, o tal vez en interior mina, donde se han visto muchos accidentes debido a labores de mapeo. Solamente tiene que ir, tomar la imagen, hacer el procesamiento y luego hacer todo el análisis dentro del software. Entonces, tenemos la tecnología para llevar toda la parte estructural hacia la parte de modelamiento y lo que es, por ejemplo, estudio de red. Vamos a aquí ver rápidamente cómo se genera el mosaico sacado por el drone. Cómo vamos a ir mapeando cada una de las estructuras, hacemos un mapeo geológico, geotécnico, luego el software hace un análisis por discontinuidades, finalmente nos muestra las cuñas y los factores de seguridad que están presentes dentro de esta zona. Entonces, Sairovision es una potente solución de mapeo geológico, geotécnico, a través de fotogrametría. ¿Quiénes utilizan estas soluciones? Por ejemplo, utilizan las Bambas, utilizan Jape, Chinalco, Antamina, toda la gran minería, Southern, son empresas que han incorporado dentro de sus labores el mapeo fotogramétrico. Y algo que quisiera compartir con ustedes y que es una muestra de que ya estamos en otra era, es que durante la pandemia se hicieron trabajos de consultoría en conjunto
con Minera Las Gambas, con las mineras de Pan American Silver, y se logró hacer mapeo a través de teletrabajo. ¿Cómo? Se quedó el personal de emergencia en mina, donde había un topógrafo. El topógrafo volaba todas las imágenes, estas eran enviadas diariamente hacia los servidores en Lima, y con el software de PixPro y CyberVision se generaban los mosaicos y los geotécnicos podrían hacer el mapeo diariamente desde sus casas. Entonces, eso es una muestra de que estamos preparados para afrontar cualquier tipo de situación que nos obligue nuevamente, de repente, a usar solo la tecnología. Aquí quiero mostrarles otra solución que es bastante interesante, que es Studio Mapper. Studio Mapper, al igual que los softwares que ya he mencionado, es una solución que es direccionada para hacer mapeo geológico. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a entrar a la mina subterránea u open pit acompañado de una tablet. Esta tablet yo la voy a utilizar como si fuera un bloc de notas y ahí yo voy a hacer todo el mapeo. ¿Cuál es la ganancia de utilizar una tablet para hacer el mapeo? No es solamente que va a quedar bonito y va a quedar digital, no. Sino que esta solución está enlazada a la base de datos Fusion, que tiene un control de Quantum y que se acopla además a los datos de muestreo, se acopla a datos de mapeo, se acopla a datos de taladros, de manera que todo lo que yo esté haciendo en la tablet automáticamente pase a la base de datos y toda esta información valiosísima, con muchas horas de trabajo de los profesionales, no se pierda, no sea manipulada y podamos tener el mapeo como corresponde en un lugar seguro. Ahora voy a hablarles un poco de esta solución que también pertenece a geología, que es OrController, y que nos sirve para hacer lo que es la planificación de sondajes, la categorización de material, ver la dilución y el desplazamiento por voladuras y hacer reportes sobre la dilución interna. Este software de operación que lo utilizan mineros, geólogos, ha logrado que puedan ser optimizados muchos de los procesos y que pueda haber un ahorro, ya que nos da un cálculo bastante importante del desplazamiento de voladura. Y esto minimiza la pérdida de mineral y de dilución. Ahora, rápidamente nada más quiero comentarles que DataMine, dentro de los 41 años que tiene en el mercado, hace 3 años se ha incorporado la rama de consultoría, que es Snowden Optiro, y a través de esta incorporación de profesionales hacia nuestra corporación, hemos logrado hacer muchos servicios de consultoría y generar muchos logros importantes en lo que es el trabajo en las industrias mineras. ¿Cuáles son los trabajos que normalmente hacemos en la rama de consultoría? Hacemos estimación de recursos minerales, hacemos auditorías de reservas, auditorías de recursos, hacemos reportes geológicos independientes, estudios estadísticos, control de leyes de reconciliación, y todo esto firmado por CUPES, que son de la UCIN, y todo el equipo LATAM y América, que soporta el trabajo de auditorías dentro de las consultorías que se nos han presentado. Actualmente trabajamos con Minera Colpa, haciéndoles auditorías también periódicas, y estamos con esta área de DataMine, trabajando en toda la parte de auditoría para maximizar el valor de la información geológica de los recursos minerales y sobre todo brindar un excelente servicio de consultoría geoestadística aplicada. Como se hace en geología, también se hace en minería, para ver estudios conceptuales de prefactibilidad, factibilidad, modelos financieros, soporte y configuración de estrategias de dirección, todo esto también para hacer análisis LOM, modelos LOM a las diversas unidades.
Y bien, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente, los felicito y les agradezco la invitación. Muchísimas gracias, Elena Rosa. Ahí justamente vamos a comenzar con la parte de preguntas. Ahí me confirman si tenéis un micrófono, por favor, para. Empezamos justamente con nuestro compañero Yulio. Adelante, Yulio. ¿Lo he perdido? ¿Está ahí, Yulio, que te he perdido hace unos minutos? Presiona todo. Hola, sí. Buenas tardes, ingeniero Henry, Julio, ingeniera Rocío. Mi consulta es para la ingeniera Rocío respecto a su exposición. ¿Por qué debería escoger LatAmai a comparación de otros programas que están en el mercado? Gracias por la respuesta. Ahí tiene el micrófono para que pueda responder. Bien, es una excelente pregunta. ¿Por qué deberías elegir LatAmai? Primero, porque LatAmai, una de las fortalezas que tiene, todos los softwares en el mercado han llegado a dar una solución a cualquier etapa de la vida. Pero el valor agregado en LatAmai es que nosotros tenemos soluciones desde la exploración hasta la venta de concentrados. Eso es muy importante cuando uno está trabajando en operación, porque a veces uno hace el modelamiento en un software, la geoestatística en otro software. Vas a hacer reportes en otro software. ¿Qué estamos generando? Un Frankenstein. Que al final, la compatibilidad a veces no suele ser tan rápida. Y de esto debido a que no todas las soluciones tienen un software para cada etapa. El valor agregado de LatAmai es que si ustedes utilizan estas soluciones, pues pueden utilizarla en todas las etapas y generar mucho más compatibilidad en los procesos que se están generando. Y aprovecho para comentarles que LatAmai tiene un programa especial para estudiantes también, y además licencias que son entregadas por convenio a las universidades a costo cero. Muchísimas gracias, señora Martín. Ahí vamos con otra pregunta. Pueden hacer sus manos y se van a pasar el micrófono. Sí, adelante, Amy. Muchas gracias por la presentación a los ingenieros. Mi pregunta va para el ingeniero Javier Luna. Algo que me sorprendió de su presentación es que usted mencionó mucho la investigación. Yo como joven, también recién egresada, he visto que la investigación ha sido bien poco debido a que no hubo tanta enseñanza de escritura o también los pasos para la redacción de artículos científicos, por ejemplo, o también la pocas limitaciones que nos daban, como el uso de laboratorios, entre otros, o también la cantidad de base de datos. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál sería su mensaje de aliento para los jóvenes, para nosotros, para seguir las investigaciones? Porque algunos, al ver las limitaciones, lo dejan en el camino. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien, buena pregunta también. Como les había mencionado en la presentación, nosotros recogimos la inquietud de muchos jóvenes, de muchos catedráticos también, que tenían la necesidad de escribir artículos científicos, pero no podían hacerlo acá en el país. En el INGEMET, por ejemplo, nuestros investigadores, para poder escribir un artículo científico, normalmente se asociaban con un investigador de Francia, con otro de España. Y finalmente, lo que ellos lograban era de que los incluyeran como aportantes a la investigación, pero en ningún caso eran los líderes de la investigación, ¿no? Entonces dijimos, si todos estos investigadores extranjeros vienen al país a hacer las investigaciones, ¿por qué nosotros mismos podemos hacerlo, ¿no? Entonces, cada vez que salen nuestras brigadas de campo a realizar trabajos de investigación geológica en todos los campos que les he mostrado, en hidrogeología, en geotermia, en recursos minerales energéticos. Entonces,
recogen información muy valiosa, pero ¿qué nos está faltando? Es convertirla en artículos científicos, donde ya hemos logrado, digamos, un reconocimiento, es en el tema vulcanológico. Tenemos un observatorio vulcanológico en Arequipa, se recopila mucha información valiosa y en este momento se están escribiendo muchos artículos científicos. Ahora lo que pretendemos es que también se escriba sobre minería, sobre geología, sobre metalurgia, y tenemos convenios con la mayoría de universidades y les estamos dando las facilidades de usar nuestros laboratorios para sus investigaciones. Muchos de ustedes recogen muestras, entonces no tienen dónde llevarlas. Entonces también estamos dando estas facilidades. Por otro lado, también a los catedráticos se les está dando pasantías, ¿no? Entonces, por diferentes formas, estamos tratando de colaborar en la investigación. Y por eso hemos creado esta revista científica. Muchísimas gracias, señor Miguel. Esta somos otra pregunta, chicos. Pueden hacer un poquito. Adelante, David, y de ahí vamos con Alonso y de ahí vamos con Renato. ¿Sí? En ese orden, respectivamente. Ahí está la pasada del micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es una pregunta para Julio. Ingeniero Julio, hace un momento usted dijo que algunas empresas ya de cobre ya están por decir cesar o ya terminar, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros como amautas mineros, cómo podríamos dar una idea para poder apoyar o plantear algo que siga funcionando, ¿no? Para que no deje de funcionar, porque creo que esas empresas a muchos de nosotros o pueden abrir las puertas para poder trabajar y lograr algo, ¿no? Gracias por la pregunta. Es muy interesante porque la respuesta es muy compleja. Cuando es una empresa que tiene la concesión, que tiene ya desarrollado el proyecto, es obvio que hay una labor de la empresa y diría yo, con condicionantes sociales muy, muy fuertes, de las cuales no puede resolverlo y por ende no puede seguir avanzando, ¿no? Entonces, ¿cómo? Esa es una situación. Otra situación es como Tamborando, vamos a poner el ejemplo. Tenemos que el recurso está ahí, el recurso le pertenece al Estado, no lo tiene ninguna empresa. Lo quiere poner en la mesa para que alguien se interese para desarrollarlo y por los problemas de invasión de informales principalmente, es que las empresas, es difícil de que el Estado pueda vender algo que está, o pueda ofrecer o sesionar algo que está con esos problemas, como querer alquilar tu departamento cuando tienes un inquilino precario ahí y no tienes salida. Entonces, tanto en el Estado como en la empresa privada tienen sus particularidades de problemática. Entonces, ¿qué debemos o qué pueden hacer o qué podemos hacer los jóvenes, los amados mineros? Es seguir haciendo lo que están haciendo. Es loable lo que he escuchado el día de hoy, que la verdad que es muy importante, primero los valores, segundo el conocimiento. Con esas dos cosas, no vamos a permitir que nadie nos venda cuentos chinos, cuentos europeos, lo que sea. Y en ese sentido ayudaremos a defender el derecho a las siguientes generaciones, el derecho a tener un país mejor en las siguientes generaciones. Y ustedes están en ese camino y los felicito. Creo que seguir haciendo lo que están haciendo. Muchísimas gracias, ingeniero Julio Roda, por este pequeño reconocimiento que nos está dando y también el asombro que se lleva de las motos mineros. Ahí otra pregunta más. Y de ahí vamos con Renato, habíamos comentado su proyecto. Muy buenas a todos. Mi pregunta es por el
también la pregunta es muy interesante, pero quisiera comentar la anterior antes, con relación al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Hace poco estaba hablando sobre cobre y un periodista internacional me dice lo que falta en el Perú para que podamos en los próximos años superar a Chile, ¿no? En el cobre, es que elaboremos un plan estratégico. Un plan estratégico de cobre, ¿no? ¿Esto qué significa? Que lo pongamos en los planes de gestión gubernamentales de tal manera de que nos pongamos líneas de tiempo para hacer realidad estos proyectos y contemos con el aporte de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de las mismas autoridades nacionales para hacer realidad estos proyectos. Cuando empezábamos en los 90, cuando hubo el boom minero, cuando se cambió la legislación de a una legislación promotora de las inversiones, recuerdo que se elaboraban los planes estratégicos. Se hablaba en esa época de proyecciones al futuro y parecían que no se iban a hacer realidad, ¿no? Se contemplaba ahí, recién se empezaba a hablar de cartera de inversiones, en qué momento se iban a poner las en marcha esas operaciones, estos proyectos, y la mayoría de ellos se hizo realidad. También se planeaba en esa época culminar la Carta Geológica Nacional. En esa época la Carta Geológica Nacional recién estaba, digamos, en un 30%. Pero en una década de trabajo se culminó esa Carta Nacional. En esa época tampoco teníamos coordenadas de los derechos mineros. Se hizo el plan estratégico para lograrlo y a fines del 2000 ya teníamos un catastro minero nacional con coordenadas supremas de todos los derechos mineros. La legislación también fue una legislación promotora, ¿no? Para atraer inversiones mundiales. Entonces, hay múltiples acciones que podemos tomar para poder garantizar que en el futuro se pongan en marcha operaciones. Y una de ellas viene con la siguiente pregunta, que es Río Blanco, ¿no? Río Blanco es, yo recuerdo, ya tengo muchos años en el Estado, ¿no? He trabajado desde los 90 prácticamente, con la legislación antigua y con la legislación moderna, ¿no? Entonces, en esa época vinieron acá al Perú una misión, una empresa australiana, Newcrest. Esta empresa australiana, Newcrest, vino a buscar nuevos yanacochas. Y se pensaba que en la zona de donde está Río Blanco había la posibilidad de tener un yanacoche. Exploraron y finalmente lo que encontraron es un gran yacimiento, pero de cobre. Pero como esta empresa no era productora de cobre, sino era aurífera, entonces dejó este proyecto, ¿no? Y posteriormente uno de los exploradores se lo cogió a su cargo, ¿no? Y después lo ha transferido a la empresa actual, la concesionaria. Este proyecto es muy importante porque hay muchos mitos que se han dicho al respecto. En primer lugar, no va a afectar las zonas ecológicas, altoandinas, por ejemplo, se habla de las lagunas de las Barinas, ¿no? Porque estas lagunas están a 3.500 metros y este proyecto está a 2.500 aproximadamente, ¿no? Está debajo, en altitud. Otra cosa que se ha dicho es de que este proyecto podría afectar la agricultura, el valle, los ríos de Piura, ¿no? Y lo cual es falso también. ¿Por qué razón? Porque este proyecto se ubica en la cuenca del Atlántico. Se podría desarrollar mejor, por ejemplo, si hacemos una alianza estratégica o lo convertimos en un proyecto binacional con Ecuador. Cuando se exploró este proyecto, era difícil ingresar por Huancabamba, ¿no?
lo que se hacía era irse hasta Olmos, y de Olmos ir hasta Jaén, y de Jaén ingresar en helicóptero a la zona. Y la otra ruta era por el lado ecuatoriano. Era más fácil entrar por el lado ecuatoriano porque está justamente en la línea ecuatorial, muy cerca de la línea ecuatorial, a la línea de frontera con Ecuador, ¿no? Entonces, este proyecto posiblemente incluso se podría continuar en el lado ecuatoriano. La preocupación principal era de que este proyecto podría contaminar, según algunas autoridades locales, al momento de hacer el procesamiento de los minerales, ¿no? Si esa es la preocupación, podríamos hacer un proyecto binacional. En el lado ecuatoriano ya hay gran tiempo, ¿no? Lo que podríamos hacer es la explotación en el lado peruano y el procesamiento en el lado ecuatoriano, ¿no? La otra alternativa es, lo que faltaría es el terreno superficial. El proyecto se ubica sobre dos comunidades, una comunidad que está en Huancabamba y otra comunidad que está en Ayabamba. Entonces, tenemos que hacer ver a estas autoridades comunales de la importancia que va a generar este proyecto para Piura. Son 2.700 millones de dólares la inversión proyectada. Vamos a tener un proyecto de importante envergadura, por ejemplo, algo así como Constancia, como Andapacay, ¿no? Que estarían más o menos en los mismos volúmenes que están generando impacto a la región de Cusco, ¿no? O en el caso de Cerro Verde, en el caso de la Quinta, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante desarrollar este proyecto en la región Piura. Lo que requiere es estamos en una etapa de diálogo, creo yo. Creo que ese diálogo tiene que continuar para eliminar esos mitos que se han creado con relación a esta importante inversión. Creo que también ahí es importante el aporte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuba, de los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuba y de otras universidades del norte del país para poder hacer algunas campañas para demostrar la importancia económica que tendría para, no solo para Piura, sino para todo el país en el desarrollo de este proyecto. Después de, digamos, de este proyecto de la granja, la que podría desarrollarse es tanto Río Blanco como Tía María en Arequipa, que ya son proyectos que han sido estudiados, que han sido explorados, que podrían desarrollarse rápidamente. Bien, hemos tenido justamente preguntas de la región de Ancash, de Cusco, de Piura, de Ica, y ahora vamos a ir con Renato, que es justamente la región de Lambayeque. Ahí, con Renato. Ingeniero, buenas tardes. Agradezco mucho su ponencia, ha sido muy interesante. Esta pregunta va dirigida por el Rocío, como tanto de Henry. Y es, bueno, me parece muy interesante estos programas. Quisiera saber cómo podemos capacitarnos para poder profundizar, si existen cursos o programas para poder profundizar más en estos programas. Gracias. Bueno, sí, dentro de DataMan, como mencioné, hay programas que son para estudiantes desde sexto ciclo, de manera que puedan convertirse en monitores dentro de sus universidades. A ellos se les hace entrega de licencias temporales, además también a los catedráticos o al laboratorio de informática se les hace entrega de licencias a cero costo, de manera que puedan ustedes hacer efecto multiplicador. El monitor se entrena en DataMine con el programa Universidades y este va a ser el efecto multiplicador con sus compañeros a través de compartir lo que él ha aprendido. Para eso se le dan las herramientas que necesita, ¿no? Puede ser el computador, puede ser el software que requiere, y las licencias, el entrenamiento, el material, para que pueda capacitarse y capacitar dentro de su universidad. La idea de DataMine es que los universitarios salgan de la universidad
ya sabiendo la herramienta y que no sea que aprendan ya cuando estén trabajando, porque hay mucho tiempo que se pierde hasta que uno se capacite, encuentre un puesto laboral. Los universitarios deben salir sabiendo ya las herramientas que existen en el mercado. Sí, también les comento que, por ejemplo, yo enseño el curso de topografía, antes decíamos topografía minera, ¿no? Pero como en la Universidad Católica hay geología y minería, decimos topografía geológica minera, ¿no? Entonces, en este curso de topografía geológica y minera se les enseña a los alumnos, tenemos un laboratorio, y en ese laboratorio se tiene software especializado en minería. Pero también hay software para diferentes aplicaciones, como ha mostrado la ingeniera el día de hoy, tienen múltiples aplicaciones, pero en mi caso especial, en el caso de topografía, lo que tratamos es de que todo lo que ustedes hacen en el campo, lo georreferencia, de que le den coordenadas. ¿Y por qué es importante las coordenadas? Para poder después poner esa información en el geocartín. El geocartín, digamos que tiene un software que lo ha creado el IGMED utilizando diferentes aplicativos. Y lo que hemos generado en este momento es un visor para que ustedes y cualquier estudiante o cualquier empresa pueda usarlo y le pueda agregar información. Ustedes también pueden bajar todas las bases de datos para tener su propio sistema de información y agregarle la información de las empresas. En otros casos, ustedes también como estudiantes me estaban preguntando cómo pueden hacer para recibir la capacitación. Ustedes los dos últimos años hemos tenido pandemia, ¿cierto? Y la pandemia, ¿qué nos ha enseñado? De que no es necesario de que ustedes vayan al IGMED, ¿no? Sino que tenemos expertos en el geogamín que se pueden conectar vía Zoom, ¿no? Y les pueden dar un curso completo sobre todas las aplicaciones. ¿Cuál es la condición? Ustedes requieren esos conocimientos y adquieren esos conocimientos y también los enseñen a las universidades, a los estudiantes de los colegios, a las municipalidades, en INDES, entonces ustedes tienen estas herramientas gratuitas, aprovechenlas, como ha dicho la ingeniera también. Estoy en una universidad y muchas softwares gratuitos. Entonces, traten de sacarle el máximo provecho para poder aplicarlo en las regiones, sobre todo en las universidades nacionales, en las universidades privadas de provincia. Todo es gratuito, como mencioné. Ahora, con el Zoom, la ingeniera desde acá de Lima también puede darles la clase para que el software que les ha mostrado el día de hoy. Lo mismo hace porque, y una última comercial es que nosotros también tenemos oficinas desconcentradas. Acá está nuestra responsable de la oficina desconcentrada de Trujillo, ¿no? Ustedes pueden ir a nuestra oficina desconcentrada acá en Trujillo y se les puede dar clases personalizadas en relación al uso del geocartín. Si no quieren ir a nuestras oficinas, pueden ir a las direcciones regionales de las minas. También usan la misma plataforma. Entonces, bienvenidos, son bienvenidos ustedes para que nos visiten presencial o virtualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Medina, y igualmente el ingeniero Julio Rodríguez, mi colega Rocío García, por esta oportunidad, esta magnífica ponencia en la cual veo que sí, se ha aprovechado bastante todo el conocimiento que se ha impartido, los chicos han satisfecho sus preguntas. Ahora pasaríamos a la sesión de fotos y a un video más que nada con los chicos y con ustedes también.
Para ello, primero quisiera invitar a la Junta Directiva Nacional de Amados Camineros a ponerse frente y a ustedes también necesito ponerse de pie para la foto deportiva. ¿Sí? Ustedes, chicos, vayan acomodándose, lean el grupo de WhatsApp, ahí les van las invitaciones para que vayan a su trabajo. ¿Sí? Por la Junta Directiva Nacional. Y también vamos a entregar los presentes para cada uno de los ponentes. Para cada uno de ustedes, vamos a entregar un pequeño presente por parte de la Directiva Nacional. ¿Sí? Ahí está regresando nuestro presidente nacional, Leonardo Valverde. Bien. Les entregamos también sus respectivos mapitas del Perú, enmarcados en madera. También está la bien bonita. Ahí está, a ver, listo. Ahí les hacemos una foto rápida con el ingeniero. Listo. Pasamos ahora con la ingeniera Rocío García. ¿Listo? Igual forma su mapita del Perú, a mayor escala. Dejamos la foto respectiva ahí. Listo, vamos con el ingeniero Julio Roda, que nos ha entregado nuestra tesorera nacional. Su mapita de Perú igualmente, también es escala. Ahí está. Sería una foto grupal justamente con todos los presentes, todos juntos. Paquen también acóplate, por favor. De todos juntos. Ya. Ahora sí. Ya saben el grito, ¿no, chicos? ¿Han leído el mensaje? Les hago recordar, ¿sí? ¿Quiénes somos? Amados camineros. ¿Qué hacemos? Dios.